gustan esos días en los que veo las banderas inundando nuestra isla. Me gusta ver esa camiseta y sentir ese hormigueo tan especial que significa que por fin el día ha llegado. Ese inigualable placer de ver nuestra isla pintada de celeste, de permanecer unidos aunque estemos separados, y sobre todo, el placer de poder disfrutar de un equipo que nunca se rinde. Minutos que nos hacen reír, celebrar, sufrir y emocionarnos. En mi corazón está el escudo que representa la belleza de nuestro mar, el azul de nuestro cielo y la fuerza de nuestro castillo. Un escudo que brilla a lo largo de los 500 kilómetros cuadrados desde Ses Salines a Portinach. A los amantes del fútbol, les invito a descubrir lo que significa tener un corazón celeste. Vamos, Ibiza. Buenas tardes, bienvenidos al streaming de este partidazo en esta primera jornada de la Liga Regular de la Superliga Española de Voleibol, en la temporada 2021, en la que esperemos poderla disfrutar íntegramente, ya que la anterior campaña solo llegó hasta la jornada 19, por esta pandemia que nos está azotando y que desde aquí mandamos nuestras condolencias y nuestro más sincero pésame a todas esas familias que han perdido y siguen perdiendo a seres queridos, y esperemos que pronto puedan encontrar una solución. Como decía, la temporada pasada, acabando el 29 de febrero, en la que el UD Ibiza Ushuaia jugó su último encuentro aquí en Epive, ganando al Arenal MB Lugo por 3-1, quedando cuartos en la clasificación y quedando por encima Urbia Voli Palma, Club Voleibol Teruel y como primer clasificado de la tabla, el Unicaja de Almería. Habiendo disfrutado anteriormente de una increíble Copa del Rey en Son Moix, en la que pudimos ver voley de gran calidad, en la que casi sella el pase a la final el conjunto ibicenco, con una grandísima actuación que por las lesiones también mermaron al conjunto allí en Son Moix, y partidazo, como digo, ante el Unicaja. Y bueno, mucha sorpresa la que nos deparará esta temporada 2021, en la que se antoja muy pareja por el nivel de todos los equipos, entre ellos el equipo que nos visita, el Urbia o Energía Palma, que viene, la verdad, bastante rodado gracias a la pretemporada que ha podido realizar habiendo disputado en las Canarias el primer torneo memorial Don Juan Rodríguez Doreste y pasando por encima en el cuadrangular isleño al potente Unicaja y llegando a la final del torneo frente al Club Voleibol Guaguas, en el que se llevó la victoria por un ajustado 2-3. La semana pasada, jugando también el trofeo Ciudad de Palma y haciéndose con el título, ganando al Conecta Balear Manacor con el marcador 3-1, y por la parte del conjunto local, hizo un desplazamiento hace dos semanas a la ciudad condal para disfrutar dos amistosos frente al Fútbol Club Barcelona, ganando los dos encuentros con los marcadores 3-1 y 3-0. Buenas sensaciones las de este UD Ibiza Ushuaia Voley, Ibiza Voley, que por la parte del equipo que nos visita, incorporaciones como la del líbero Daniel Ruiz, el opuesto Rodrigo Pernambuco, cuajando un muy buen, hay que tener muy en cuenta a este jugador, cuajando muy buena actuación en la final que disputaron en el trofeo Ciudad de Palma y también en Canarias frente al Guaguas. El central y conocido por la entidad pitiusa, Elvis de Oliveira, y Juanmi González, que también pasó por el Ushuaia. Por la parte del Ibiza Ushuaia, tenemos fichajes como Víctor Méndez, que militó la pasada campaña en Soria, Carles Mora, que ya estuvo en la temporada 12-13, en la que llegaron a la Copa del Rey, cayeron en cuartos, aún así
muy buena, también muy buen inicio de, o sea, buena jornada o buena temporada la que hicieron ese año, junto con el colocador tarraconense. También Peta Mäkinen, este finlandés atacante de 2 metros procedente del Guardia Wrocław de Polonia. Brendan Smith, estadounidense central, que por motivos de transfer y el coronavirus no podrá disputar este primer encuentro junto a Wallace Oliveira, que se encuentra en Brasil, y al colombiano y punta Andrés Hurtado. Bajas importantes para el Ushuaia, como decía su entrenador Aitor Barreros en un diario local, quienes hoy son bajas fueron piezas importantes para una temporada interrumpida 2019-2020, pero positiva. Bajas como la de Stefano Nassini, actualmente en el club voleibol Guaguas, Yassine Abdelhadi, los norteamericanos Julian Moses y Jordan Ewert, el colocador Pedro Luis Putini y el veteranísimo central internacional y ex capitán del conjunto ibicenco, José Miguel Sugrañez. También cambios en el banquillo local como segundo, acompañando a Aitor Barreros, Álvaro Salvador, en este caso por Alejandro Terreros. Un UD Ibiza Ushuaia Ibiza Volley que debe su nombre a la absorción, por decirlo de alguna manera, de varios clubes de renombre como el Galsifred de fútbol sala, el HC e Ibiza de balonmano y el Ibiza Rugby, que por parte del club de fútbol UD Ibiza, en la que actualmente limita en la segunda B española de fútbol y la que preside don Amadeo Salvo, que por si no lo conocen, fue presidente allá por la temporada 2013 del Valencia Club de Fútbol, con el fin de reforzar y prestar soporte a clubes de la isla con proyección en las grandes competiciones nacionales. Con los objetivos de este UD Ibiza Ushuaia para esta temporada, la de quedar lo más alto posible de la tabla y poder disputar la Copa del Rey. Habiendo presentado el speaker del encuentro, a los dos equipos van a saltar de seguida. Están ahora es el momento para presentar al primer árbitro de este partido, don David Fernández Fuentes, y como segundo hará Xavier Fernández Llano, los dos del Colegio Catalán. Un pabellón a quienes vive en Ibiza, 21 grados, la verdad que un día soleado, aun con un poquito de aire, la verdad que ha hecho bastante viento y un mal tiempo estos días atrás. Un pabellón, como decía, la verdad que vacío por las restricciones y el confinamiento de la ciudad para que no avance los rebrotes del coronavirus, lo que ha hecho que no puedan asistir público. Para poder asistir, y esperemos que asistan la mayor parte de la gente, por lo menos tanto en el streaming como retransmitido también en directo a través de IB3 y la plataforma del equipo de fútbol de la UD Ibiza, en la que podrán disfrutar del partido. Y nada, a la espera de que comience este partidazo frente al Urbia U Energía Palma. También caras nuevas también en el banquillo, en este caso Andrés Rodríguez Sastre, compañero y bueno, y más bien rival de la primera Balear aquí, de Baleares. Y todo a punto para que comience el encuentro. Como decía, Muy pareja esta liga de 14 equipos, en la que no ha descendido los dos últimos, que fueron el Club Voleibol Almoradí y el Club Voleibol Melilla respectivamente, si no me equivoco. 14 equipos, se larga la temporada si nos lo permite el coronavirus. La verdad, porque es una lástima ver así un pabellón vacío con lo que anima este público, esta afición a su equipo. También, bueno, observarán desde sus pantallas el conjunto ibicenco cambia la indumentaria tradicional
que llevaba usando desde que militó por primera vez en la Superliga. El color tan llamativo, el amarillo y el azul, lo cambia por el azul celeste, que son los colores que en principio identifican a la UD Ibiza de fútbol, y que ahora, como fidelidad, la llevarán todos los conjuntos que, como he dicho anteriormente, absorben, por decirlo de alguna manera, ha absorbido la que es la, o sea, la entidad. Y nada, saltan al terreno de juego, se han desplazado los jugadores: Walter da Cruz, Ricardo Perini, Alejandro Sánchez, Juan Manuel González, Abel Bernal, Antonio de la Rosa por parte del Urbia, Guillem Pont, Daniel Ruiz, Renzo Cairus, Roberto de Melo, Juan Lladó, Elvis de Oliveira y Gabriel del Carmen. Parten como el sexteto inicial, con el dorsal número 2, Ricardo Perini, dorsal número 13, Pernambuco, dorsal número 4, Juanmi, con el dorsal número 10, que ya ha hecho el cambio con su central, Daniel Ruiz. Tenemos también a Abel Bernal con el dorsal número 8, si no me equivoco. No, 6, perdón. 6. Y por parte de Ushuaia, pues Peta Makinen, el dorsal número 6. Raúl Muñoz con el dorsal número 10. Joaquín Monteagudo, dorsal número 16. Artur Borges, que hará de opuesto en este encuentro. También el central. Ahora, el central, Víctor Méndez, con el dorsal número 2, que también hizo el cambio, consigue el primer punto el Ushuaia, por mediación del atacante, en este caso es Raúl Muñoz, que se dirige al saque, potentísimo, lo deja en la red, comienza el espectáculo aquí, en el Viver, cuando son las 7 y 6 minutos. Turno al saque para el conjunto visitante, por mediación de, si no me equivoco, Gabriel del Carmen, que me lo dejé anteriormente en el sexteto inicial, con el dorsal número 21, jugador destacado también en la pasada semana frente al Manacor. Ahora, punto de Makinen, en una espectacular diagonal, la deja casi en la línea el finlandés del Ushuaia, que pone en el marca 2 el 2-1. Turno al saque para Joaquín Monteagudo, dorsal número 16. Este joven central, potentísimo el saque, buena recepción. Jugando rápido con ese primer tiempo, Ricardo Perini con Abel Bernal. La verdad que hay que tener también muy en cuenta a este central, veteranísimo también, el jugador del conjunto mallorquín, que se dirige al saque. También saque duro, la verdad que si quieren conseguir ahora, gracias al fleje de la red, reduce la potencia de ese saque y ahora se le marcha. Reclaman un posible toque de red. Está llamando a Raúl Muñoz, el primer árbitro. Quizás por las protestas del punto, porque pensaba probablemente que había tocado la red o se había marchado. Probablemente le esté diciendo que la tenía casi encima la jugada, y que lo vio tan claro que le dio el punto al conjunto visitante. Por lo tanto, 3-2 para los palmesanos. Buena recepción ahora y buena diagonal de Artur Borges. Puntazo sobre la diagonal de zona 1 del brasileño de Ushuaia, que llegó en la Superliga 2, si no recuerdo mal. Gran jugador, gran persona este Artur. Saque altísimo, potente, sobre la diagonal. Buena recepción de Daniel.
Intenta la finta. ¡Ay! Muy astuto estuvo ahí Juanmi González, mandando esa finta al centro de la pista. Sirvió de poco la estirada de Arthur para poder levantar ese balón. Por lo tanto, punto de diferencia a favor de los palmesanos, con el saque ahora de Rodrigo Pernambuco. De nuevo toca Fleje. Buena recepción, colocación a cuatro para Makine. Pelotazo que no consigue levantar Daniel Ruiz. El ataque muy alto. La verdad que atacando muy alto esta nueva incorporación de la U de Ibiza Ushuaia. Potentísimo el ataque, que sube el punto en el marcador, en el casillero local, 4-4. Está hablando, está pidiendo el árbitro que el banquillo se vaya hacia atrás, probablemente porque están un poco dispersados, comentándoselo a su capitán, Ricardo Perini. Y turno para Makinen, buen saque, aún así la deja un poco atrás Daniel, la pasa como puede Sergio y punto sobre la diagonal del atacante visitante. 5-4, porque creo que había un fallo. Ahora están corrigiendo el marcador. 5-4 a favor de Ulvia Volei Palma. Turno para Juanmi González. Juanmi González, que viene de disputar con la selección. Ahora, buen ataque. Buen ataque el de Víctor Méndez por el medio con ese alma, que impacta sobre el bloqueo marchándose por el lateral de la pista. 5-5. Al saque Víctor Méndez, balón plano sobre zona 5 para Gabriel del Carmen, colocación atrás para Pernambuco, encontró el hueco necesario, se lamenta el jienense Raúl Muñoz de que había dejado demasiado espacio el justo para que pasara ese ataque y cayera en suelo local. De nuevo esa diferencia de un punto en el que parece muy igualado el partido en lo que llevamos de set. Se marcha despedido por el bloqueo el ataque de Raúl Muñoz. 6-6. Turno para Sergio Ramírez. Está apostando por el jugador que ya militó también la pasada temporada. Se le marcha por muy poco, pienso yo, por lo menos desde lo que se ve de aquí. Aunque lo tuvieron bastante claro los jugadores porque dejaron pasar el balón. Por lo tanto, al saque el colocador del conjunto mallorquín, Ricardo Perini. Balón alto. Saque más bien ajustado para Makinen, colocación atrás para Raúl y parece que hubo un toque de red. Dudas, con cara de duda mira Abel Bernal al primer árbitro como diciendo quién ha sido realmente el que ha tocado esa red. 7-7 en el marcador, que no sé si está bien, la verdad, no sé si va un punto por encima el Ushuaia. Ahora, buena redención la de Daniel. Con esa pay, le adivina la intención. Le adivina la intención Peta Makinen. Al colocador y a Renzo Kairus, perdón, que a Juanmi, que venía como una bala flechado para atacar esa pay. Buen bloqueo la del finlandés, que pone el 8 en el marcador. Quiso cambiar el registro ahora Raúl Muñoz. Con ese saque lo deja en la red. Por lo tanto, tablas en el marcador, 8-8. Partido largo, o por lo menos esperemos los que disfrutamos de este deporte, esperemos que sea.
La verdad que, por lo que llevamos de ser, como decía antes, igualadísimo. Ahora, problemas para la recepción. Le deja el balón con un triple bloqueo a Artur Borges. Colocación rápida. Y pasa por el hueco Juanmi González. No cerró bien Joaquín Monteagudo esa diagonal. Llegó un poquito tarde el central. Muy astuto Ricardo Perini con esa colocación rápida. Semitensa hacia zona 4. Y ahora turno de Gabriel del Carmen al saque. Durísimo le pega, pero se le marcha muy lejos. Por el fondo de la pista. Por lo tanto, de nuevo, las tablas en el marcador, 9 iguales. Se hace el silencio aquí en el Vivé con el saque de Joaquín Monteagudo. Le reclaman que había tocado la línea, se le marcha por muy poco en el vértice del campo del Urbia. 10-9 con el saque de Bernal. Tuvieron mucha fortuna la rotación anterior con ese toque de fleje los ibicencos. Animan a su compañero. De nuevo toca el fleje, el saque de Bernal. Pipe. Y increíble. Increíble cómo aguantó el tiempo. Y con la envergadura que tiene Walter da Cruz. Le coge el tiempo a Raúl Muñoz con esa pipe. 2 puntos de diferencia a favor de los visitantes con este 11-9. De nuevo a saque Abel Bernal. De nuevo toca fleje. Ahora es McKinnon el que la trae. La pasa como puede Méndez. Y ahora la coloca. La levantan. Se queda en el campo. No pueden levantarla. Juanmi González. Imposible levantarla. Walter. El balón que le había dejado su compañero. 10-11. Vuelve a la rotación de saque Artur Borges con el dorsal número 4. Altísimo el balón. Yo creo que se lo tiró más de la cuenta el saque de Artur. Le perdió el tiempo. 2 puntos de nuevo de diferencia. 12-10 con el saque de Rodrigo Pernambuco. Dorsal número 13. Buena reacción la de Paquillo Fernández. Parece que entró el rechace. Así, deportivamente lo dice Aitor Barreros. En ese rechace que cayó prácticamente al fondo de la pista. Y primer tiempo muerto para intentar frenar estos 3 puntos de diferencia. Solicitado por Aitor Barreros para cortar la racha del Urbia U Energía Palma. Pita don Xavier Fernández Llano la vuelta de los jugadores al terreno de juego después de este tiempo solicitado por Aitor Barreros, en el que está viendo cómo se le marcha tímidamente el conjunto palmesano con esos 3 puntos de diferencia. Buen bloque en la primera línea los de Marcos Dreyer, con un buen saque también. Y ahora, de nuevo, bloqueo de los jugadores del conjunto mallorquín. 4 puntos solo que distancian ahora
al marcador local con este 14-10. Tiene que salir de este K1 la UD Ibiza Ushuaia. Aún así no se lo va a poner nada fácil. Rodrigo con su saque, potentísimo. Raúl la trae muy cómoda, colocación a 4. Y pelotazo sobre la diagonal, que no consigue levantar, si no me equivoco, Juanmi González. Buena diagonal la de Peta Mäkinen, que se marcha directamente a la línea de saque. 11-14. Saca Mäkinen, durísimo. Buena recepción ahora de Daniel, primer tiempo. Le para Raúl, colocación rápida para 4. Pasas de nuevo sobre la diagonal. Que no se explica, la verdad que Sergio no se explica por dónde pasó ese balón. Aún así cae en tierra de nadie. Zona 5, zona 6. Complicada esa defensa para el Ushuaia. De nuevo esos 4 puntos de diferencia. Y al saque, Juanmi González. Toca fleje, cómodamente, Paquillo la trae. Y muy buena ese hueco que le dejó Gabriel del Carmen. El necesario, vaya, el justo para que pasara el balón Arthur Borges con su ataque por zona 2. Desde la zona de opuesto, claro. Y 12-15, buena redención, colocación atrás y de nuevo tienen que cerrarle, hay que cerrarle a este opuesto porque la verdad que no está teniendo muchos problemas a la hora de pasar su ataque. No está enchufado en estos primeros compases, en este ecuador del set, el AUD Ibiza Ushuaia con respecto al bloqueo. Triple bloqueo ahora para frenar el ataque de Raúl Muñoz. Y ahora consigue otro punto valiosísimo para su equipo, Rodrigo Pernambuco. Con el toque de bloqueo de Joaquín Monteagudo, que se marcha directamente fuera. 12-17 para los visitantes. Turno para Walter da Cruz. No las tiene todas consigo Autor Barreros. Que ve cómo se le marcha con estos 5 puntos. Ahora se quedó casi colocación a 4 y ahora consigue el blockout. Raúl Muñoz. Como decía, aún así todavía queda mucho set porque puede pasar cualquier cosa. Aunque la verdad que está presentando mucho mejor juego el Urbia defensivamente. Y en recepción, la verdad que no está fallando tampoco prácticamente nada. Ricardo Perini también está jugando rápido con sus atacantes, sobre todo con las puntas. Y bueno, está haciendo las cosas mejor hasta el momento, que no quiere decir que la estén haciendo mal el Ushuaia. Pero también decíamos que, como decía en el principio, ahora consigue la finta Perini hacia atrás. Se queda prácticamente con el bloqueo, no le saltan a Perini, solo tuvo que traer el golpe hacia atrás Ricardo Perini para meter el punto. 18-13, al saque Perini, buena recepción, colocación atrás para Raúl. Y la defiende, si no me equivoco, Juanmi González, se le marcha ese balón, esa defensa. Ahora turno de Raúl Muñoz con este 14-18. A ver qué es lo que intenta el atacante del Ushuaia. Le va a pegar duro. Buena recepción, pone muy bien los brazos. Ahora la pipe y Juanmi lo celebra. Llama, probablemente llama al capitán para advertir. No, en este caso llama al jugador para... Y no, de hecho le saca la tarjeta amarilla por la celebración hacia el equipo
que tiene delante de la red. Está bien celebrar los puntos, pero no con esa fusividad y más delante del, o hacia el club, o sea, hacia el equipo local. Aún así, le saca la amonesta don David Fernández. Ahora turno de Gabriel del Carmen. Intenta el corto, Joaquín Monteagudo, colocación atrás para Artur. Buena defensa de Gabriel del Carmen. Triple bloqueo, el rechace lo coge Sergio. Coloca Paquillo de dedos, de nuevo. ¡Ay! Falta de entendimiento entre Pernambuco y Perini. Se confió el colocador de su opuesto pensando que la iba a levantar para poder él construir libremente. Aún así, punto del la UD, Ushuaia Ibiza Volley, recortando distancias con esos 4 puntos de diferencia, con ese 15-19. Colocación primer tiempo para Bernal, la rescata Juanmi como puede. Ahora la coloca Raúl a zona 4, intenta la finta, se tira Perini en una estirada increíble. Ah, y consigue, saca petróleo de ese punto con ese toque de bloqueo Juanmi González, poniendo el punto 20 en el marcador para su equipo, 20-15. Se le antoja complicado el set para los intereses del conjunto de Aitor Barreros, que ve cómo se le marcha el set con esos 5 puntos de diferencia. 20-15, Bernal al saque. La deja un poco atrás Raúl, colocación atrás para Artur. Y ahora sí, no puede defenderla Ricardo Perini, el ataque. Diagonal, en diagonal de Artur Borges, 16-20, no tiran la toalla los de Vila. Bueno, no he dicho antes que tenéis el chat de la plataforma YouTube para comentar, para saludar, lo que queráis. Si puedo, los iré viendo a lo largo del partido. Uy, con mucha fortuna, toca Fleje, ese balón se queda, pero aún así, tremenda la diagonal que se acaba de sacar Rodrigo Pernambuco, diagonal cortísima en ese gesto de hombro, ese balón cruzadísimo a zona 2. Buen punto del opuesto del bloque visitante, 21-19. Ay, con mucha fortuna ahora. La verdad que parece una tónica que están tocando casi todos los saques el Fleje de la red. Ahora la verdad que se quedó bastante muerta. Frenó el saque, lo que hizo que se cayera prácticamente muerta en el suelo local. Y segundo tiempo y último solicitado por Aitor Barreros. Los jugadores al terreno de juego con este 22-16. Sigue Rodrigo Pernambuco en el saque. A ver si sirve para restar, o sea, más bien para sumar a Aitor Barreros el tiempo que acaba de solicitar. Saca Pernambuco, se lo tira el balón alto. Ahora pone los brazos Raúl, balón rápido para Mackinen. Muy atento Gabriel del Carmen en el fondo de la pista. Y de nuevo vuelve a ser decisivo en el ataque Juanmi González, usando prácticamente en el bloqueo a Víctor Méndez. 23-16. Complicadísimo, no imposible, pero sí muy, bastante complicado lo tiene el Ushuaia para poder remontar este set con esos 2 puntos que le faltan para llevarse el primer set del el conjunto mallorquín. Se equivoca Artur, quiso esquivar el bloqueo, la verdad, muy forzado el ataque de Artur Borges, que se lamenta
se disculpa ante sus compañeros por el error de ese ataque. Primer punto de set para los de Marcos Dreyer. De nuevo el saque de Rodrigo. De nuevo buena recepción de Raúl, desplaza al colocador. Y parece que no toca el bloqueo Walter, por lo menos eso dice. Se vuelve a equivocar Artur Borges y consigue el punto el conjunto mallorquín. Primer set que se lleva Lurbia U Energía Vóley Palma con el marcador 25-16. Volvemos enseguida. Volvemos al comienzo de este segundo set, en lo que se lo ha llevado el con claro juego, la verdad, sobre el uso, la U de Ibiza, o su valle Ibiza Vóley. También es cierto que vienen, como decía al principio, bastante rodados con la pretemporada que han hecho. Y no sé si nombré
anteriormente a uno de los jugadores que también formaron parte, que puede ser que se me haya pasado, Yassin Abdel-Khedive, el joven tunecino, que la verdad que cuajó una magnífica temporada, que desde aquí le mandamos un fuerte saludo y esperamos que le vaya genial en su nueva andadura. Comienza este segundo set con el balón de Juanmi. Ahora levanta como puede la defensa Arthur, intenta la finta y manda el balón al fondo de la pista con esa finta. Juanmi González, le está saliendo todo al jugador del conjunto visitante. Turno al saque para Gabriel del Carmen. Con el marcador 1-0, dorsal 21. Este jugador que también militó hace dos temporadas en el Ushuaia, o sea, en el UD Ibiza Ushuaia. Ahora se le marcha de lejos el saque en potencia que realizó del Carmen. Turno para Raúl Muñoz. Potentísimo. Muy atento del Carmen. Primer tiempo, le caza Monteagudo con ese bloqueo a Abel Bernal. 2-1 se pone por delante de por primera vez el conjunto de Vila. De nuevo con el saque, la verdad que está apretando bastante Raúl Muñoz. No arruga nunca a este jugador. Y casi toca la viga que hay, la única viga que hay en el techo. Y de nuevo, pesadilla para el bloqueo y para la defensa. Juanmi González, que de momento está cuajando un muy buen encuentro. Vamos a quitarle eso que hizo esta tarjeta que se llevó, que yo pienso que fue la efusividad del momento. Pero buen encuentro la del jugador del Urbia, que pone el empate en el marcador con este 2-2. Ahora es Bernal, se equivoca de mucho, buscando la línea, buscando la paralela. Se le marcha el saque, por lo tanto, punto para la UD Ibiza Ushuaia con el saque de Joaquín Monteagudo. Ahí le pegó bastante mal Joaquín. De nuevo, los puntos más bien que están subiendo al marcador son por errores del contrario en el saque. Ahora se dirige a la línea de saque Rodrigo Pernambuco, que hizo bastante daño en los últimos puntos del primer set. Balón alto, buscando el fondo de la pista. Colocación rápida de Sergio. Buena diagonal que levanta Juanmi como puede, pero pasa al otro campo. Free. Colocación rápida para Mäkinen. Intentó levantar con esa estirada Rodrigo Pernambuco la defensa de Gabriel del Carmen, que no consigue levantar ese balón del finlandés del Ushuaia, que pone el punto número 4 para su marcador. De nuevo otro error en saque, ahora provocado por Arthur Borges. Muchos errores por parte de los dos equipos en la línea de saque. Ahora Juanmi González respira, se tira el balón alto, se lo piensa, se equivoca. De nuevo otro fallo consecutivo, intentando sorprender con ese saque en corto. 5-4. Ahora estoy seguro que van a meter el saque los ibicencos por mediación de Peter Mäkinen. Este finlandés, fichaje, nuevo fichaje, como decía. Intenta sorprender. Muy atento Daniel. Y no le saltó. La verdad es que le saltó, creo que el segundo más bajito que hay en el terreno de juego, a Walter, que es probablemente el que está en pista junto con Abel Bernal de los más altos. Le salta a Raúl Muñoz. Despistó completamente a Víctor Méndez en el bloqueo.
punto de Da Cruz. Buena recepción. Intenta sorprender y sorprende. Y ahora punto de Sergio Ramírez. Dejando esa dejada en tierra de nadie, en el centro de la pista, cuando el bloque esperaba la colocación del colocador del Ushuaia. Ahora es turno para Méndez. De nuevo otro fallo en la red. Se desespera Aitor ante los fallos de su equipo, que prácticamente se han puntuado en lo que llevamos de sede, ha sido gracias a los errores de saque del conjunto mallorquín. Diferencia, no, 8 iguales, no veo bien el marcador. 6 iguales. Y ahora es Raúl, muy pasado en el bloqueo, Rodrigo Pernambuco, que le dejó el hueco para que pasara el ataque de Raúl Muñoz. De momento, de los más enchufados junto a McKinnon en ataque por parte del Ushuaia. Ahora durísimo el saque de Sergio. Colocación se la dejan a Gabriel del Carmen. Le estaba esperando el bloqueo. Lo cazan. Se pone por delante con este siete, con este punto. 7. El conjunto ibicenco. De nuevo Sergio, que la verdad que ha hecho bastante daño con el saque. Lo va a volver a intentar. Ahora cambia el registro para Juanmi. Buena recepción, colocación rápida para Rodrigo. Entró esa diagonal, la del nuevo fichaje del Urbia. La verdad que tuvo que estirarse bastante el jugador del bloque de Marcos Dreyer sobre la diagonal. Anima al banquillo visitante a Gabriel del Carmen. Buena recepción. Ahora pasa por el hueco. Pasa por el hueco. Ahora reclama un posible toque de... Está diciendo Sergio, se había escuchado el toque en el bloqueo al segundo árbitro. Pasó por el hueco del bloqueo, parece que se marcha fuera. O por lo menos así lo dice el primer árbitro. De nuevo tablas en el marcador con este 8 iguales. Sigue del Carmen en el saque. Altísimo el balón. Y ahora con mucha fortuna lo pasa tocando fleje, colocación de brazos, triple bloqueo. Y parece que hay un toque de red. No sé a quién se lo atribuye, probablemente. Ah, no. Tenía dudas Marcos Dreyes sobre quién había tocado ese bloqueo. Aún así, se lo apunta Rodrigo Pernambuco con mucha deportividad. Se lo adjudica ese toque de red. Por lo tanto, punto para los locales. Ahora Raúl Muñoz al saque. Se mete Daniel Ruiz con esa recepción. Y de nuevo, puntazo de Juanmi González, que no encuentra resistencia en el bloqueo. Lo está metiendo todo este jugador, que también viene bastante rodado al haber prácticamente entrenado todo el verano con la selección española. Y turno para Abel Bernal. 9 iguales. Buena reacción ahora de Paquillo. Colocación atrás. Arthur le cazan. La levanta con el pie como puede. Ahora McKinnon. Tira de habilidad, toca la parte alta del bloqueo con ese toque sutil. Peta McKinnon, que prácticamente se cae muerta detrás, casi, bueno, detrás, en el lado izquierdo del jugador brasileño del Urbia. Poniendo así el punto 10 en el marcador. Ahora Joaquín Monteagudo. Problemas en la recepción, se desplaza como puede de brazos Ricardo Perini, triple bloqueo le espera, la levanta Juanmi. Y hay una pena, intentó sorprender Víctor Méndez con esa finta tirándola al fondo. La verdad que las tenía todas consigo, pero se desvió bastante la finta del central del Ushuaia, que la manda directamente fuera por el lateral de la pista.
Rodrigo Pernambuco al saque, potentísimo, aunque así está muy bien Raúl. Raúl Muñoz le pone un gorrazo, Walter da Cruz, al atacante de la UD Ibiza. Se ponen por delante en el marcador con este bloqueo. Bloqueo muy técnico. La verdad que la envergadura que tiene este jugador junto con la técnica al poner los brazos es muy difícil pasarle. Buena, desplaza al jugador Paquillo con esa recepción y se marcha in extremis porque la verdad que se había caído en el ataque. No está atacando cómodamente Arthur Borges, las colocaciones de Sergio Ramírez. Va muy forzado Arthur, aún así saca petróleo de ese balón con ese blockout, poniendo el empate en el marcador, 11 iguales. Igualado como hasta de momento, en principio, como el primer set. Ahora Gabriel del Carmen la intenta levantar. De nuevo se pone por delante el conjunto ibicenco con ese 12-11. Está luchando mucho la defensa del conjunto palmesano. Ahora es Arthur Borges, se equivoca Arthur, no está teniendo el partido. La verdad que una lástima, porque la verdad que Arthur, cuando está enchufado, lo hemos visto que muchas veces, la verdad que cuaja muy buenos partidos. No es el caso, no es que no esté jugando mal, pero no está teniendo mucha fortuna en el saque y en el ataque. El jugador del Ushuaia ahora intenta, le viene mal la colocación a Víctor Méndez, que la tiene que pasar como puede. Y ahora intentando sortear Rodrigo Pernambuco el bloqueo local, la manda directamente fuera. Está hablando el árbitro, diciéndoles que se calmen un poco, que los nervios al protestar algunas decisiones, o sea, algunas decisiones o la tardanza de marcar los puntos. De nuevo Daniel Ruiz, que está muy fino. El líbero, que también viene de la selección. Daniel Ruiz, 13 iguales, turno para Walter da Cruz al saque. Recibe Paquillo, colocación atrás. Y la tocó Pernambuco, que parecía que se marchaba fuera el ataque de Arthur Borges. Se puso por delante con esa defensa Rodrigo Pernambuco, dándole el punto a la UD Ibiza Ushuaia. Ahora es Víctor Méndez con su saque plano. Buena recepción de Juanmi, colocación atrás para Pernambuco. Se le cuela entre los brazos a Raúl Muñoz, lo que hace despistar a la defensa y poniendo de nuevo las tablas en el marcador con este 14 iguales. Turno para Ricardo Pergini. Balón más bien ajustado para Paquillo. Colocación a 4 para Raúl. Y puntazo sobre la diagonal larga. La verdad que Raúl siempre encuentra un hueco en el bloqueo. Enchufadísimo, que este año lo tenemos. Lo tiene la UD Ibiza Ushuaia Ibiza Volley. Lo tiene desde el principio de la temporada. Buena redención ahora Gabriel, que él desplaza a Perini. Intenta la finta y se saca un toque roscado. La verdad que la dejó muerta, más bien un toque playero, como aquí le llamamos, un toque roscado por encima del bloqueo. La dejó completamente muerta. Mira que es difícil que aun así darle ese rosca y que se quede muerta el bloqueo, pues lo consigue
el opuesto visitante. 15 iguales en el marcador, llegamos al Ecuador de este segundo set con el saque de Gabriel del Carmen. Potentísimo, buena reacción de Raúl, colocación atrás para él mismo. Intenta la finta, pero muy atento Rodrigo, la levanta. Perini que la pone rápida a 4. Ahora la levanta Paquillo, colocación de nuevo para Raúl. Vuelve a construir el palma y se le cuela por dentro el bloqueo. No, parece que no, parece que cayó. Para aquí pareció que caía en el lado del conjunto palmesano. No fue así, o sea, fue así realmente, quería decir al revés. Pensaba que había entrado dentro del bloqueo local. Punto para los ibicencos, 16-15. Potentísimo el saque de Raúl Muñoz, que lo manda directamente fuera. 16 iguales. Al saque, Abel Bernal. Saca Bernal. Problemas en la recepción. Se desplaza Sergio como puede. La pasa con una free. Buen bloqueo ahora, que le pilló un poco forzada. Buen bloqueo de Joaquín, muy forzado ese balón que le quedó prácticamente bajo a Walter da Cruz. Suma el punto el Ushuaia con este 17-16, de momento muy igualado este segundo set por parte de los dos equipos, con el saque de... Y lástima, reclamaban que había entrado el balón. Súper importantísimo ese punto porque se hubieran puesto 2 puntos de diferencia. La UD Ibiza. Ahora bueno, vuelve al saque en su rotación Rodrigo Pernambuco. Balón potente para Raúl. Colocación atrás para Artur. La luchan y la pasa como puede con el pie Raúl. ¡Ay! Una lástima ese rechace del bloqueo. Hizo imposible la estirada de Raúl Muñoz, que se estiró como pudo para darle con la parte más alta de las manos, no pudiendo traer ese balón. Y se pone por delante los de Marcos Dreyer con este 18-17. Se le marcha el balón a Rodrigo Pernambuco. Va a reclamar Marcos Dreyer al segundo. Le dicen que fue así, que fue fuera. No lo tiene muy claro Marcos Dreyer. Iguales en el marcador. Balón para Daniel, cómodo para Perini, un poquito forzado y la levanta Paquillo. Con ese balón prácticamente le había pegado solo y puntazo de Makine, que dejó pasar por encima pensando que se marchaba afuera Rodrigo Pernambuco. De nuevo se ponen por delante con este 19-18 la UD Ibiza. Animan el banquillo a su compañero Artur Borges. En el saque. No está teniendo fortuna el brasileño del Ushuaia. Vuelve a errar su saque. Iguales en el marcador. 19 iguales. Turno para Juanmi González. Que le está entrando todo al jugador del Ushuaia. Buena recepción, colocación atrás. Y imposible pasar justamente por el lado. Aparte de que pienso aún así, desde aquí se ve, que le vino muy forzado el balón a Artur Borges, lo que tuvo que apostar por la diagonal.
y poniendo brazos, poniendo bien los brazos, Artu, Walter da Cruz, muy complicado que pase el balón, la verdad que se la bajó muy fácil a su compatriota. Ahora colocación rápida para Mäkinen y la baja muy astutamente con ese toque de arriba abajo el finlandés de la UD. 20 iguales. De momento no se decanta el set por ninguno de los dos equipos porque la diferencia es mínima. Un set, un punto arriba, un punto. Van variando los puntos, pero siempre lo que llevamos de segundo set, un punto arriba, iguales más o menos. Y ahora de nuevo, Juanmi con esa pipe lanza un directo ataque sobre la diagonal de zona 5. Cambio en las filas del conjunto visitante. Se marcha Walter da Cruz y entra Renzo Kairus en el saque. Y probablemente para preparar para la defensa en este punto. Saca el uruguayo del conjunto mallorquín. Balón plano. Colocación rápida con ese alma para Víctor Méndez. Que imposible bajar a Abel Bernal el ataque del jugador del Ushuaia. 21 iguales. Y ahora entra el segundo colocador. Se marcha Víctor Méndez y entra en su lugar Carlos Mora en la posición de central. Buena defensa, prepara el ataque, la levanta Daniel, la tiene que pasar. Pues la levanta de nuevo Daniel, increíble. Y se estrella literalmente Juanmi González contra la mesa de los anotadores. Yo creo que se lo ha llevado todo el jugador del Urbia Energía. 20, creo que 21 iguales. Yo creo que no le ha dado tiempo por el impacto, o sea, por la rapidez de la jugada, de poder marcar, o sea, puntuar en el marcador. Aún así, de momento, lo que refleja son 21 iguales. De nuevo el saque. Volvemos a la retransmisión, parece que ha habido un problema con los micros que parece que se han cruzado al estar retransmitiendo tanto en el canal Balear como por YouTube. Parece que ha habido ahí un cruce de micros en el que se han montado una voz sobre la otra. La verdad que no sé hasta qué momento. Bueno, la verdad que llevamos 22 a 21. Decía, muy igualado la contienda. En este segundo set, punto arriba, 22 a 21. Para el equipo que dirige Aitor Barreros, saca Carles Mora con el cambio que hizo con Víctor Méndez. Colocación atrás para Juanmi y parece que hubo, reclama, aún así parece que tocó Peta Mäkinen. Tocó ese balón, por lo tanto se marcha fuera. 22 iguales.
Buena recepción de Raúl con la acción rápida y le deja el hueco Rodrigo Pernambuco, que prácticamente Perini solamente la vio venir porque no le dio tiempo ni a poner los brazos para defender el balón que le mandó Raúl Muñoz. Pide cabeza, pide concentración Raúl a sus compañeros. ¡Ay! En estos momentos falla Sergio Ramírez. La verdad que le picó con todo. Esta vez el fleje no le ayudó a pasar ese balón. 23 iguales con el saque del Carmen. Que vamos a ver si aprieta o intenta sorprender con un saque corto. Parece que le va a pegar duro. Buena recepción de Raúl. Colocación atrás para él mismo. Y tremendo el bloqueo que le pone Juanmi González. Buena barrera la de Abel Bernal y Juanmi González. Y solicita el segundo tiempo técnico a Aitor Barreros para impedir que este 24 llegue al 25 con el buen hacer de los palmesanos. No hay margen para el error para la UD Ibiza. Con ese punto, con esa primera bola de set, que es la que va a intentar materializar con su saque Gabriel del Carmen. Muy enchufado también Gabriel del Carmen en el saque. Está haciendo daño. Saca del Carmen. Balón altísimo. Desplaza a Sergio, la deja en zona 2, la pasa como puede por el medio del bloqueo, se la coloca. Ahora es Petal que la trae desde la zona de atrás del. Y puntazo, ahora sí, apareció Artur Borges para impedir esa primera bola de segundo set para el conjunto balear, para el conjunto mallorquín, perdón. 24 iguales, muy bien tienen que hacer las cosas el Ushuaia para que no se le escapen. Turno para Raúl Muñoz. ¡Ay! Lo vuelve a dejar. Van a tener que hacer un poquito más los de Vila para quitarle el punto al conjunto de Marcos Dreyer. Se deshace el cambio realizado por Renzo Cairus. Vuelve a entrar Walter Neto y me equivoqué porque pensaba que antes que había solicitado los dos tiempos y no. Todavía tenían un tiempo el entrenador de la UD Ibiza. Se han suprimido el tiempo técnico que había en el punto 15. Y 25 de nuevo, segunda bola de set para los de Marcos Dreyer, en el que los problemas los errores en el saque le están causando verdaderos quebraderos de cabeza. Han dejado muchos balones en la red los dos equipos, pero en este último tramo del set, más por parte del conjunto local. Ahora es Bernal con su saque. Llega muy tranquilo el central del conjunto palmesano. Balón para Paquillo, primer tiempo. Y salva Víctor Méndez,
No, perdón, Joaquín Monteagudo. Esa segunda bola de set. 25 iguales en el marcador. Saca Joaquín Monteagudo. Probablemente balón plano. No, va a forzar. Balón. Intenta sorprender en corto. Colocación atrás para Pernambuco. Y una lástima que Joaquín se le quedó prácticamente en las manos el ataque de Rodrigo. Pernambuco. Tercer balón de set. Que va a intentar finiquitar Rodrigo Pernambuco con su saque. 26 a 25. Saca el jugador de Urbia. Buena recepción de Peta. Colocación. Y parece que entra por encima del bloqueo. Ataca Peta Mäkinen. Vuelven a salvar esa tercera bola de set. Ahora no puede haber error en el saque. Si quieren tener por lo menos un 50% de probabilidad de adjudicarse el punto. Bueno, bastante cómodo el saque, la verdad. Y ahora la rescata Daniel. Colocación rápida de nuevo para Juanmi. Y siendo el jugador más decisivo de su equipo, Juanmi González consigue el punto sobre esa paralela que le dejaron en el bloqueo. Se dirige al saque Juanmi González. Con esa cuarta bola de set, 27 a 26. Se lo piensa. Balón cómodo. Sergio, primer tiempo. Y consigue colársela por entre medio de los brazos a Walter de la Cruz. Víctor Méndez. No quieren dejarle a Urbia, el Ushuaia, que acabe el set. Ahora es Peta Mäkinen. Una lástima, la verdad, que no haya público. Qué lástima, la verdad. Durísimo. Durísimo el saque que lo tiene que pasar en forma de free. Y ahora se ponen por delante. No consiguen cerrarle ni Ricardo ni Walter en el bloqueo. El ataque de Raúl, que le pega con todas sus ganas, como le pega siempre, el jienense de la UD Ibiza. Y ahora es Marcos Dreyer, que solicita tiempo para su equipo. Vuelven al terreno de juego los jugadores. No sé si está bien el marcador. Aún así pone 26. Creo que es igual. Aún así pone 26 a 27. Colocación atrás para Pernambuco. Buah, tremenda. Tremendo el ataque. 27. Yo sabía que estaba mal porque ponía en el casillero visitante. 20. Ah, no, perdón. Que es que el 6 parece un 8 desde aquí, no lo vemos bien. 28 iguales. Colocación a 4, triple bloqueo. ¡Ay! Se molestan Walter da Cruz y Juanmi González, que esperemos que estén bien. Han tenido un choque por la defensa de ese balón. Parece que están bien los jugadores. De nuevo salva ese balón de set la UD Ibiza Ushuaia con el 29 a 28. Larguísimo este segundo set.
Turno para Víctor Méndez en el saque, balón plano, no se complica. Balón rápido para Perini. Y de nuevo la levanta como puede Arthur. La tiene que pelear en la red. Y cuatro. A ver, desde aquí parece que hubieron cuatro toques. Parecen, yo creo que lo que están reclamando los jugadores. Desde aquí me pareció que tocaron cuatro veces. No lo vio así, o de momento no lo está viendo así el primer árbitro. Le pide explicaciones a Aitor al segundo. Le da el punto a Urbia. Don David Fernández pita el saque de Ricardo Perini. Problemas en la recepción para Peta Mäkinen. Colocación a cuatro, triple bloqueo. Y ahora es puntazo ahora de Gabriel del Carmen. Con ese bloqueo se sumó a sus compañeros en el bloqueo, no dejándole espacio para pasar ese ataque a Raúl. Primer tiempo y de nuevo salva otro balón. Ahora Joaquín Monteagudo con ese primer tiempo que le pone Sergio Ramírez. Buen entendimiento. Colocador central, 30 iguales. Intenta sorprender muy alto, muy cómodo para Daniel. Esa pipe. La levanta Raúl, el rechace de Paquillo. Y puntazo. Puntazo de Mäkinen que la salva como puede. La pasa haciéndole verdadero daño a Daniel Ruiz, que no puede levantar el ataque del finlandés. Ahora, primera opción para llevarse el set para los ibicencos, 31-30. Sergio, buena recepción de Gabriel, colocación a 4. Y se le marcha. Lo celebran el conjunto ibicenco con este 32-30. La verdad que larguísimo el set, disputadísimo. Tremenda la contienda que estamos viviendo aquí en el Vive. Una lástima que no pueda haber público para poder presenciarlo. Aún así, esperemos que lo estén viendo y disfrutando desde casa. Pues nada, volvemos en breve para seguir disfrutando de esta tercera manga. Thank you.
Estamos de vuelta en esta tercera manga, en la que después de un titánico segundo set por parte de los dos equipos, consiguió llevarse con el error en el ataque de... Más bien fue una finta o un golpeo de Rodrigo Pernambuco, consiguió adjudicarse este segundo set con la diferencia solamente de dos puntos en el 32-30 el conjunto ibicenco. Pita don David Fernández para que inicie el saque Raúl Muñoz. Colocación atrás. Y ahora tremendo el bloqueo, que no pudo pasar los dos metros de envergadura de Peta Mäkinen, Gabriel del Carmen, con su ataque por zona 2. Estrena casillero el conjunto ibicenco. 1-0 para los locales. De nuevo sigue Raúl Muñoz. Intenta sorprender. Buenos brazos, buena redención de Daniel Ruiz, lo que hace que facilite la colocación con ese primer tiempo para Abel Bernal. Muy astuto el central, que cambia muy bien esa diagonal a zona 2-1. El ataque de Bernal, experimentado el central visitante. Ahora pelotazo de Gabriel del Carmen, que se marcha fuera con ese saque 2-1. Turno para Joaquín Monteagudo. Otro jugador que lleva bastante tiempo en las filas del conjunto de Vila. Ahora, de nuevo con ese alma que le pone Perini a Bernal, lo vuelve a hacer. Lanza ese balón al fondo de la pista, entre zona 6 y zona 1, poniendo el empate en el marcador. Mucho tiempo, como decía Joaquín Monteagudo, que la verdad que ha adquirido bastante responsabilidad en el equipo y experiencia. Ahora, balón un poco pasado, parece que hubo invasión. Están pidiendo explicaciones los jugadores del Urbia al primer colegiado. Le estaba diciendo, o de aquí pienso que, porque pitó invasión y aún así, ellos creo que le están diciendo que no llegaron a tocar el balón, aún así parece que molestó el colocador. Tampoco podía saltar porque estaba en segunda línea, por lo tanto era zaguero, no podía saltarle al rechace de esa recepción. Así interpretó el primer colegiado que ha sido invasión. Por lo tanto, punto para el Ushuaia, 3-2. Artur al saque. Se le marcha, no consigue coger el hilo del saque Artur Borges. 3-3. Le pide a su entrenador que ajuste un poquito más el ataque, que le pegue que golpee un poquito más hacia adentro a Artur Borges. Primer tiempo, y ahora sí, Víctor Méndez, prácticamente por el medio del bloqueo de Walter, consigue el punto, dejar caer el balón al fondo de la pista. El fichaje de la UD Ibiza Ushuaia, cuando ya está en la línea de saque Peta Mäkinen, que la verdad que está teniendo un buen comienzo de temporada. El jugador finlandés sorprende con ese balón en plano. Y con mucha fortuna le buscó Raúl en el bloqueo. Aún así,
la suerte más bien de Pernambuco hizo que tocara su balón en las manos de Raúl Muñoz, marchándose ese bloqueo. Por lo tanto, punto del opuesto del conjunto mallorquín. Cambio. Ahora, cambio. Primer cambio en las filas del conjunto visitante. Se marcha Gabriel del Carmen y entra en su lugar Renzo Cairus. Con el dorsal número 11. Buena recepción de Raúl. Balón. Y ahora, de nuevo, apuesta Raúl por la diagonal. Pero como decíamos antes, complicadísimo pasar. Cuando está bien plantado Walter da Cruz. Habla Sergio Ramírez con el árbitro, probablemente de alguna acción que haya visto el colegiado. Ahora, turno para Juanmi, colocación de Peta, pasada, triple bloqueo, intenta levantársela por detrás de Rodrigo, balón en corto, y saca Petróleo Renzo Cairus, tocando su ataque en el bloqueo, y marchándose por el lateral de la pista. Dos puntos de diferencia para los visitantes, que se ponen con el marcador 6-4 a favor. De nuevo Juanmi González. Problemas ahora en la redacción. Colocación de Arthur. Problemas, la tienen que pasar con una free. Muy atento Walter. Primer tiempo. Le pega en el pecho a Paquillo. Se enfada el líbero. Y ahora, primer tiempo técnico solicitado. Primer tiempo muerto solicitado por Aitor ante esta pequeña escapada de tres puntos del conjunto mallorquín. Todo un protocolo de seguridad para prevenir, o sea, para proteger la salud de los jugadores, tanto de los jugadores como de toda la gente que hay en el pabellón, manteniendo en la medida de lo posible las distancias. Tenemos aquí nuestros geles. La verdad que muy bien las entidades locales con la labor que están haciendo para intentar frenar este maldito virus, como decía en el principio, que nos está azotando a todo el país y a parte del mundo. Y esperemos que se solucione pronto, que no nos vuelvan a encerrar, como se suele decir, y que podamos seguir disfrutando de la vida que llevábamos hasta ahora. Y parece que ha habido falta de rotación por parte del conjunto visitante. Se queja Renzo Cairus. Ahora es Perini el que se acerca al segundo árbitro. Parece que Walter estaba probablemente en mala posición, lo que habrá hecho falta con algún compañero suyo. Y recorta distancias con ese punto. Balón plano. ¡Ay, qué pena! Se le marcha a Víctor Méndez ese balón plano. La verdad que iba con muy buena intención, pero le pega tan arriba que se le va por el fondo de la diagonal de zona 5. Ahora es Cairus el que se vuelve a acercar al árbitro para comentarle probablemente la jugada anterior. Turno para Walter. McKinnon. Buena recepción, colocación rápida para Raúl. Y reclaman un toque. Reclama Raúl al primer árbitro un toque de bloqueo. Y
Dice Perini que le pasó por el lado, que no le tocó. La verdad que son muy difíciles de ver estas jugadas, estas acciones. Ahora parece que le pegó realmente mal Peta Mäkinen, que le pegó prácticamente con, yo creo que con los nudillos, le vino pasada. Aún así, blockout, vuelve ese punto de diferencia a favor de los visitantes con el saque de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, que ha hecho muy buena actuación antes con el saque. Balón ajustadísimo, intenta la finta y la trae como puede Arthur. Ataca Ramírez creando problemas, colocación. Madre mía, le ha salido un bolón a Renzo Cairo de brazos para su compañero Rodrigo Pernambuco, que ha sabido materializar con ese toque el fichaje del Urbia U Energía Palma, poniendo esos, de nuevo esos 3 puntos de diferencia en el marcador con ese 10-7. Buen saque de Perini, buena recepción de Paquillo. 1 contra 1. Le caza Kairus. Sigue la jugada. De nuevo le vuelven a cazar en bloqueo. Ahora Arthur. Rápido para Joaquín. Muy atenta la defensa. Y ahora se equivoca Renzo Kairus, forzando esa diagonal, dejándola en la red. La verdad que muy enchufado en lo que llamamos de partido el Urbia Voley Palma, tanto en bloqueo como en defensa. Están haciendo los deberes el conjunto mallorquín. Ahora turno de Raúl Muñoz, potentísimo, y se le marcha, la deja pasar, si no me equivoco, Juanmi González. Lo tuvo muy claro el jugador del Urbia. 11-8. Ahora es Renzo Kairus, dorsal número 11. Se la tira un poco forzada, la verdad. Sacó francamente mal, de diagonal a diagonal. Yo creo que se la dio tan forzada que la tuvo que pasar como pudo el uruguayo. Sigue recortando distancias, aún así va por debajo en el marcador en lo que llevamos de tercer set. Joaquín Monteagudo al saque. Buena recepción, primer tiempo. Esa alma le caza a Víctor Méndez. Buen bloqueo que le pone Abel Bernal, que no sorprende al fichaje del Ushuaia. Buena actuación la de Víctor Méndez, poniendo ese 10-11, recortando distancias en el marcador. La U de Ibiza, de nuevo con el saque de Joaquín. No arriesga Joaquín. Y parece que pasó. Están reclamando que se marchó fuera ese balón. El ataque. Está pidiendo el colegiado. La verdad que están habiendo bastantes jugadas dudosas en las que les es muy difícil. Claro. Cada uno mira para sus intereses. La UDE cree que el balón salió fuera. Y bueno, la verdad que el que lo tiene que ver, que es el segundo, lo tiene tan claro que le dan el balón, le dan el punto a Lurvia Bola y Palma. Sigue hablando Raúl Muñoz con el primer árbitro. Una pena que no podamos escuchar desde aquí lo que hablan. A ver. Parece que no ha habido entendido. Parece que no está claro qué es lo que pasa. Un poco extrañado Raúl al darles el saque. Aún así, es lo que había dictaminado en un principio. Jugada rara en la que consigue el punto Víctor Méndez con ese primer tiempo.
11-12 en el marcador. Ahora sí, buena. Ahora sí la cruza, le entra el saque a Arthur. Y por en medio del bloqueo de Peta Mäkinen, se extraña el finlandés, que no sabe realmente por dónde pasó ese balón. Desde aquí lo vimos bastante claro, que tardó en cerrar los brazos, haciendo posible que pasara el ataque del opuesto. 13-11, aún así no le pierde la cara al partido, a este tercer set, yendo por debajo la U de Ibiza. Balón, la rescata como puede Sergio, colocación a 4 para Mäkinen, y de nuevo la diagonal, increíble, se le hizo de noche al jugador con ese bloqueo, tremendo, tremendo bloqueo que le pone a Peta Mäkinen sobre la diagonal. Enchufadísimo el central visitante. Qué quebradero de cabeza para los atacantes, sobre todo para los puntas, en lo que llevamos de partido. De nuevo, 3 puntos de diferencia. Buena redención ahora de Mäkinen, pasada. La rescata Kairus en la defensa, colocación rápida para Juanmi, le ponen un bloqueo. Ahora sí que no pasa Juanmi. Le consiguen, creo que de las pocas balones que le acaban, que le han adivinado, o sea que le han cogido en el bloqueo a Juanmi González. 12-14. Saca Mäkinen para poner el 13 en el marcador. Se hace el silencio aquí en el pibé. Con lo bonito que es escuchar al público. Animar a su equipo. Intenta sorprender a Renzo. Colocación rápida. Y consigue, ahora sí, consigue la diagonal. Juanmi González. Que pone de nuevo esos 3 puntos de diferencia en el marcador para su equipo. Juanmi al saque, dorsal número 4. Sobre la diagonal, donde está Raúl, zona 5. Y ahora consigue el blockout. Le consiguen cerrar, pero no consiguen bajarle el potentísimo ataque que viene despedido, yo creo que con la misma fuerza con la que le da Raúl Muñoz. 13-15 en el marcador, al saque Víctor Méndez. Balón plano, la trae, se protesta la recepción de Daniel Ruiz, haciendo, parece que levantó el balón por debajo de la frente, aún así no lo vio, no lo entendió así el primer árbitro, que vio una buena recepción por parte del líbero del conjunto mallorquín. Ahora, bien, la vuelve a pasar por en medio de Bernal y Kairus. Joaquín Monteagudo con ese primer tiempo. Turno para Sergio Ramírez en el saque, que seguro que lo va a intentar, va a forzar. Jugador experimentado en saque. Se la tira altísima, le pega durísimo. Pone muy bien los brazos Juanmi, la levanta muy bien Joaquín, estirándose detrás de Raúl, y se le marcha el ataque a Arthur Borges sobre la diagonal. 17, si no me equivoco, 17-14. Se le están haciendo eternos esos 3 puntos a la U de Ibiza, en las que no consigue levantar más de 2 puntos. Y ahora con mucha fortuna pasa Perini su saque. Colocación atrás para Raúl, muy forzada. Se tira Pernambuco, colocación a 4. La rechaza el bloqueo. Mäkinen atento, la pipe. Y el puntazo de Mäkinen, que viene de zaguero con ese balón que le pone Sergio. Sin bloqueo prácticamente. 16, 15-17.
Turno para Raúl Muñoz. Saca altísimo, se tira el balón muy alto, le pega durísimo. Problemas para Daniel. ¡Uy, problemas! Pareció que había tocado la red. Ahora tremendo el bloqueo de Joaquín, que lo celebra con rabia. El bloqueo que le pone a Pernambuco. Yo creo que de las pocas veces que ha errado la recepción Daniel Ruiz, pero yo creo que con la potencia que le está pegando Raúl, es complicadísimo poder rechazar ese balón y dejarlo en el sitio. Ahora, primer tiempo solicitado por Marcos Dreyes, que ver cómo se acerca tímidamente con ese marcador 16-17, en el que seguimos disfrutando de un partidazo igualado, aún así por delante en este tercer set, en todo momento el Urbia Voley Palma, y en el que esperemos seguir viendo voleibol del bueno. Vuelven los jugadores tras pitar el regreso don Xavier Fernández Llano del colegio catalán. Labor importante la que están teniendo los colegiados con esos balones. Ya está aquí Raúl, cerca de donde estamos comentando el partido, Raúl Muñoz, que probablemente vuelva a apretar con su saque a Daniel Ruiz, la pipe y el punto en el que Paquillo Fernández yo creo que se la dejó a Raúl Muñoz. No hubo entendimiento entre el punta y el libero del Ushuaia. 18-16, turno para Renzo Cairos en el saque. Buena recepción ahora, sin problemas, para Paquillo, uno contra uno. Y le caza con ese balón bastante corto y ajustado para Artur Borges, que poco puede hacer ante el bloqueo que le pone Juanmi González. Balón para Mäkinen, colocación rápida, altísimo le pega a este jugador. La verdad que va a ser uno de los nombres que va a dar que hablar toda esta temporada. Muy buena proyección en la que con su anterior equipo, si no recuerdo, o el creo que quedó campeón de liga en Finlandia. Sin problemas para Daniel Ruiz, primer tiempo. Ay, una lástima no consigue traerla Joaquín. Esa defensa, por lo tanto 20-17 para el conjunto que dirige Marcos Dreyer. Ahora se equivoca Abel Bernal con su saque, facilitándole ese punto a los intereses del conjunto ibicenco. 18-20. Turno para Artur Borges. Se prepara. Balón altísimo. Toca fleje, la trae Juanmi. Colocación atrás para Pernambuco. Y de nuevo no consigue llegar la defensa del más atrasado de la segunda línea del Ushuaia, que es Raúl Muñoz, en zona 6. Una lástima. De nuevo esos tres puntos de diferencia, 21-18, muy sólido el juego de los palmesanos. Ahora es Rodrigo, que parece que tampoco va a arrugar mucho con su saque. Buena recepción de Paquillo, colocación rápida para Mäkinen, que consigue colarla por en medio del bloqueo de Walter da Cruz. Ahora no le caza Walter a Mäkinen, poniendo el punto para su equipo, 19-21.
Saca McKinnon con el dorsal número 8. Durísimo. Problemas en la recepción para Kairos. La tiene que pasar como puede Rodrigo. Colocación de brazos y a espaldas. Ahora construye rápido el Urbia. Y Juanmi, ante el desconcierto del bloqueo, no consigue llegar y cerrar el central del Ushuaia, que no consigue bajar ese balón. 22 a 19, se le vuelve a poner muy difícil al conjunto que dirige Aitor Barreros. Ahora Juanmi González, que tampoco parece que vaya a arrugar, y más con el marcador a favor. Balón durísimo para Raúl. Colocación rápida, intenta la finta muy alta que llega muy cómodo Rodrigo. Doble bloqueo y ahora le cierran. Se la adjudica a Sergio ese bloqueo. Le dejaron, optó por la diagonal el atacante, aún así le dejaron, parece que le dejaron el paralelo. Cambio en las filas del conjunto local. Entra de nuevo Carles Mora por el central Víctor Méndez para sacar. Y para defender y salir, y para salir con un posible tres atacantes. A ver. Ay, bueno, de nuevo por encima del bloqueo le pega Rodrigo Pernambuco, que poco puede hacer Peta McKinnon. Se deshace el cambio. Ahora es Walter de la Cruz con ese balón plano. Se equivoca, lo deja demasiado corto. 21-23. Todavía sueña con esa remontada la garra del Ushuaia, que tiró en el segundo set de garra y coraje para adjudicárselo con ese 32-30. Turno para Ramírez. Ahora parece que ha aflojado un poquito en el saque. Colocación atrás. Y con un gran toque sutil, roscado por encima del bloqueo de Raúl Muñoz, consigue el punto para su equipo y la primera bola de set, cuando ahora es el que solicita tiempo muerto a Aitor Barreros, que ve cómo se le marcha el set. Aún así, tiempo psicológico para intentar frenar este punto. Y a ver si luego, cuando finalice este tercer, podemos ir dando alguna información acerca del marcador online que nos proporciona la Real Federación Española de Voleibol para ver los resultados de los partidos que se están disputando en el día de hoy, que antes se me ha pasado, la verdad. Y vuelven al terreno de juego los jugadores con este 24-21 a favor de los palmesanos. Muy bien están haciendo las cosas los de Marcos Dreyer, que va a intentar materializar y finiquitar este tercer set con su saque. Ricardo Perini. Se equivoca Perini. Le da un respiro al Ushuaia. Se tiene que echar el equipo a los hombros Raúl Muñoz en el saque. Anima el banquillo a su compañero. Saca Raúl. Más bien ajustado para Juanmi. Colocación rápida. Y consigue el blockout. Y el punto decisivo que pone el 25 en el marcador en este tercer set. 25-22. Volvemos enseguida.
Estamos de vuelta en esta cuarta manga, cuando está a punto de comenzar. Vemos que otro partidazo en Castellón. El V Lillagrau ha perdido en casa frente al Barça Voleibol 2-3. Vemos que el Club Voleibol Almoradí perdió también en casa frente al Melilla por 0-3. Conecta Balear pierde en casa también 0-3 frente al Club Voleibol Teruel. Gana Unicaja Costa de Almería 3-1 al Arenal MB. Y el Guaguas en su visita al Rotogal Boiro 3-0, a la espera de mañana entre el partido Río Duero Soria y la Textil Santanderina. Y bueno, los parciales 25-16, o sea, 16-25, 32-30 y 22-25 en el partido que se está disputando a día de hoy, sábado, día 3, aquí en el pabellón del Viver en Ibiza. Primer punto de los visitantes en el comienzo de esta cuarta manga. Saca Renzo Cairus, balón plano. Muy atento Paquillo. Primero esa Alma con Joaquín. Se molestan los jugadores. Bloqueo el que le pone, que la pasan como puede. Muy atento Paquillo en ese rechace por detrás del bloqueo. Ahora Cairus con esa defensa. Buen bloqueo de Joaquín de nuevo. Y puntazo. Puntazo de Rodrigo con ese ataque en la paralela. Le faltó muy poquito a Paquillo para levantarla. 2-0 para el Urbia. Saca de nuevo Renzo Cairus. Problemas de la redención para Paquillo, que se estira como puede. Artur no consigue pasarla. Artur, 4 toques, 3-0. Aitor parece que está ahí con la intención de querer pisar el claxon, que acceda al tiempo para intentar frenar esos 3 puntos de inicio del Urbia U Energía Palma. Y así lo hace. Solicita a tiempo a Aitor Barreros para su equipo. Ya estamos de vuelta después de este tiempo solicitado por el técnico de la UDE Ibiza. De nuevo saca Renzo Cairus. No consiguen salir de esta rotación los ibicencos. Cambio. Parece que ha habido un cambio de colocador. Buah, tremendo el pelotazo de Juanmi González. Se ha marchado Sergio Ramírez y ha entrado en su lugar Carles Mora, que es la primera vez en todo el partido que hace como colocador, porque anteriormente había entrado para sacar y en la posición de central. Balón se le queda muy justito a Peta Mäkinen. Buena diagonal que trae Juanmi. Colocación atrás de Perini. Y no consigue levantar el balón Raúl Muñoz. El ataque de Rodrigo Pernambuco. 5 puntos. Complicada diferencia para ir arrastras todo el set.
No se complica Renzo Kairuz con el saque. Uno contra uno. Y se le marcha la diagonal intentando salvar al bloqueo Raúl, el ataque de Raúl Muñoz. No, de nuevo vuelve a frenar. A intentar frenar esa racha. De nuevo, de esos tres puntos por los errores de Ushuaia. Aitor Barreros con este tiempo que acaba de solicitar. Pedimos disculpas si en algún momento estaban habiendo problemas en la retransmisión con el audio. La verdad que los comienzos siempre son complicados y desde aquí siempre, como siempre, que hacen una grandísima labor nuestros compañeros de realización. Intentando y acercándonos el vóley a nuestras casas. Y vuelven los jugadores, colocación atrás ahora de Carles. Buena defensa de Kairuz. La coloca Daniel, la pasa como puede Rodrigo, construye el Ushuaia con esa pipe, con esa colocación atrás a zaguero, a Peta Mäkinen, que no puede bloquear, la toca pero no consigue dejarla en el campo contrario a Abel Bernal. Primer punto para el Ushuaia, cambio también de líbero, entra Víctor Sánchez. Y ahora se equivoca Raúl con su saque. 2-9, si no me equivoco. No, perdón, 1-7. Al saque Abel Bernal. Ahora vuelve a entrar en redención Paquillo. Ahora es David, se deshace, bueno, se marcha Paquillo y entra David, o sea, perdón, Víctor Méndez en primera línea. Por lo tanto, ahora no pueden aprovecharse de la opción del líbero hasta que por lo menos pierdan su saque Joaquín Monteagudo. La pipe y el pelotazo a placer de Renzo Kairuz. Puntazo del uruguayo que pone el punto 8 en el marcador. 2 de su equipo. Ahora erra el saque, la verdad que pocos errores en saque ha tenido hasta el momento Rodrigo Pernambuco y con el marcador, con la diferencia de 5 puntos, la verdad que puede permitirse, le pueden dejar pasar este fallo sus compañeros. 3-8. Turno para Artur Borges. Sigue Artur sin encontrar su saque. La verdad que no está entrando el brasileño, como muchas veces lo hemos visto aquí. 3-9, saca Juanmi, que está siendo un verdadero verdugo para los pitiusos. Se equivoca ahora Juanmi, le pegó durísimo, aún así la dejó por muy poco, no toca el fleje de la red. El saque de Juanmi González. Al saque. Peta Mäkinen con el dorsal número 8. Buen saque. Aún así, muy atento Daniel. Colocación atrás. Y se marcha ese balón con el rechazo del bloqueo. Otro que también está haciendo verdadero daño. Rodrigo Pernambuco con su ataque. Bloque muy compacto. Está demostrando el buen juego que ha venido haciendo
a lo largo de la pretemporada el Urbia Voley Palma. Ahora colocación bajita, pero aún así saca Petróleo Peta Mäkinen con esa pipe que le pone por detrás Carles Mora. Carles Mora, que como decía, estuvo la temporada 12-13. Saque, buena recepción. Ahora intenta pasar la Abel con esa finta. Buena defensa de Mäkinen. A ver qué hace. La vuelve a mandar fuera Arthur Borges. Está intentando apretar para intentar encontrar ahí un toque de bloqueo. Turno para Ricardo Perini en el saque. Balón plano. Mäkinen, buena recepción, colocación rápida. Uy, cómo le cazó en ese uno contra uno Pernambuco a Raúl Muñoz. Ahora es Perini el que se dirige a la zona de saque. No, perdón, ya sacó anteriormente. Con ese balón plano que ha cambiado ahora el registro. Colocación atrás. Ahora sí le viene cómoda y por fin consigue el punto. Después de los errores que está ocasionando, bueno, ocasionando no, que está realizando Arthur Borges. La verdad que no le está saliendo el mejor partido de su vida, la verdad. Cuando estamos acostumbrados a verlo realmente muy completo. De hecho, es uno de los jugadores más universales de su equipo. Ha hecho las labores de opuesto, o sea, labores de opuesto, tanto como de punta. Ahora consigue el conjunto de Marcos Reyes el punto 13-6. Complicada la remontada, se le pone al equipo Pitiuso. Mäkinen de dedos, primer tiempo, que más bien Cairo se la tuvo que quitar. Se disculpa Joaquín con el uruguayo. La verdad que se la tuvo que quitar de la cara porque le venía directamente a la cabeza el ataque de Joaquín Monteagudo. 7-13, saca Raúl. Ahora sí, buena desplaza. O sea, tiene que colocar Daniel Ruiz. Bloqueo defensivo, colocación a 4 y pelotazo. Pelotazo ahora de Mäkinen sobre la diagonal. No consiguió el bloqueo cerrar esa Diago del finlandés, que recorta distancias con esos 5 puntos por debajo del marcador, 8-13. Uy. Ahora le pegó tan duro que se le marcha fuera el saque de Raúl Muñoz. Animan a través de la plataforma YouTube y el chat en directo los seguidores del partido a sus respectivos equipos. Vamos, Urbia. Veo también palabras en brasileño, que la verdad que no lo sé leer. Pernambuco es fantástico. Vamos, Urbia. Vamos, Ibiza. Espero que estén disfrutando del partidazo. 14-9. Al saque Joaquín Monteagudo. Balón plano. Se mete por delante Juanmi. Tiene que colocar de dedos Daniel desde atrás. Carles, que llega muy apurado. Colocación para Arthur. Triple bloqueo. Le pone Joaquín el balón a Peta. ¡Ay! Se equivoca Peta Mäkinen con ese toque. La quiso dejar en el lado izquierdo de Walter da Cruz. Se equivoca el finlandés de Ushuaia. Importante distancia la de los mallorquines con este 19-9 en el marcador. Rodrigo Pernambuco, que va a hacer lo propio, que es meter el saque. Buena recepción de Paquillo, primer tiempo. Le caza Walter a Víctor, colocación atrás.
De nuevo le cierran en bloqueo Juanmi, colocación a Peta y punto de Peta sobre la línea, que si no ponemos la mano nos desmonta el chiringuito Peta Mäkinen. Buen punto del recién fichaje de la UD Ibiza. Ahora es Artur Borges. Ahora Daniel tiene que desplazar a su colocador. Y pelotazo de arriba abajo sobre la diagonal. Decisivo Juanmi González, que no consigue frenarlo en el bloqueo. Partidazo la del punta mallorquín, del conjunto mallorquín. 16-10. Yo creo que pecó un poco de la distancia que están llevando e intentó sorprender con ese saque en corto. Se le queda en la red a Juanmi González. Ahora es turno para Peta Mäkinen. Potentísimo. Desplaza Kairos. ¡Buah! ¡Qué pelotazo que acaba de pegar! Súper. La verdad que muy metido hacia adentro de su campo. Se le quedó muy corto. Rodrigo Pernambuco, que fue con todo. Dificilísimo parar ese ataque. La defensa del Ushuaia. Ahora es Walter da Cruz. Balón plano. Colocación. Intenta sorprender. La pasa, porque no sabe si realmente tocó dos veces Walter da Cruz. La finta, muy atento Pernambuco, colocación a cuatro, intenta la finta. Juanmi, colocación atrás. Pelotazo de Raúl. Vuelve a respeta el que se equivoca y la deja en la red. 18-11. Le pide cabeza a Juanmi a Walter da Cruz con el saque. La verdad que poco tienen que preocuparse con esos 7 puntos de diferencia. La pasa como puede Víctor con ese bloqueo defensivo. Paquillo muy atento en el rechace, colocación rápida. De nuevo vuelve a encontrarse con el bloqueo Raúl Muñoz. Increíble. Increíble. El ataque de Pernambuco. Sí que es verdad que necesita agua, como agua de mayo, los fichajes que por culpa de los transfer y por el coronavirus no se han podido incorporar todavía a las filas del conjunto pitiuso, tanto como Wallace Oliveira, el opuesto que fue revelación. Jugador revelación la pasada campaña. Potentísimo el opuesto del Ushuaia, que creo que se encuentra todavía en Brasil a la espera de que le puedan dar permiso para venir y ayudar a su equipo. 12-19. Problemas en la recepción para Juanmi. Colocación muy, muy corta. Y aún así, de nuevo, le pega con todo Pernambuco. La colocación se le queda muy atrás. Si no me equivoco, a Perini. 20-12. Con esos 8 puntos de diferencia en el marcador. Perini que no se complica, saca en plano. Colocación rápida. Raúl, pelotazo que la defiende como puede Daniel. Le pone un bolón. Le pone Perini un bolón de brazos desde prácticamente escoradísimo. Fuera de la pista de brazos a si no me equivoco, a Juanmi González, que no sabe, que no consigue materializar, mandándola directamente fuera. No sé si fue, creo que fue Kairos en realidad.
Triple bloqueo. Parece que hubo un toque de red. Bueno, oxígeno. Oxígeno para la UDE. Con esos 6 puntos, muy bien tiene que hacer las cosas. Los de Aitor Barreros. Para poder remontar esos 6 puntos y más en el tramo final de este cuarto set. Ahora Juanmi. Con esa pipe. Consigue punto. Actuación destacada, la de este jugador. En el día de hoy, aquí en el pabellón del Vivé, 21 a 14. Renzo Cairus, que consiguió los 6 primeros puntos para su equipo. Si no me equivoco, creo que fueron 7. Bot. Ahora le dejaron solo. Dejaron solo a Peta Mäkinen. Con ese ataque de zaguero. Que poco puede levantar y hacer la defensa mallorquina. Saca Raúl, potentísimo. La deja ahí. Bloqueo. Rechace de Juanmi. Se la encuentra Bel, la manda fuera. 17 a 21. 17 o 16. Bueno, el marcador electrónico dice que son 16-21. Por lo tanto, 5 puntos de diferencia. Se acerca Raúl Muñoz a hablar con el primer árbitro. No sabemos lo que estaba hablando Raúl Muñoz con él, con don David Fernández Fuentes. Probablemente alguna jugada anterior. De nuevo Raúl. No va a arrugar y más yendo por debajo del marcador. De nuevo. Buena conexión de Perini con su opuesto, Ricardo. Ricardo Pernambuco, que junto al punta Juanmi Rodríguez se están echando el equipo a las espaldas. Que poco les está haciendo falta porque no están encontrando resistencia en bloqueo. Y cambio en el conjunto mallorquín. Se marcha Walter da Cruz y entra en su lugar, en el puesto de central, Elvis de Oliveira. Muy conocido aquí por todos. El año pasado creo que estuvo en dique seco. Creo que aún así entrenaba con el Ushuaia. Porque creo que tiene la residencia, o tenía fijada la residencia aquí, en Ibiza. Y en la que le surgió la posibilidad de fichar con el conjunto mallorquín. Y la verdad que no lo está haciendo nada mal el brasileño, muy querido por la afición ibicenca. Se marcha ahora el saque. 17 a 22. Balón plano de Joaquín para Juanmi. Colocación atrás. Y verdadero látigo el de Rodrigo. Que prácticamente que cada vez que llega a la zona de ataque puntúa para su equipo. 23 a 17. Gran talento la de este jugador. Que está demostrando el potencial que tiene. Ya lo ha demostrado a lo largo de la temporada, de la pretemporada. Ahora no consigue sorprender. Buena defensa ahora de Daniel. La luchan en el bloqueo Arthur. La coloca Daniel. Y de nuevo, aún así se la levanta Paquillo a Rodrigo. La pasa por el medio. Skyrus el que defiende. La pasa como puede. Arthur construye Carlos para Peta Mäkinen. Y mete la diagonal. Ante, yo creo, la mirada del bloqueo. Que no le pueden cerrar al jugador finlandés.
poniendo el 18 para su equipo, 18 a 23. Ahora es Arthur, problema, lo deja muy justito a Perini, se le marcha el balón de Juanmi González Limón. 19 a 23, coge un poco de oxígeno el conjunto dirigido por Aitor Barreros. Difícil, pero no imposible. Aunque ya sabemos a estas alturas y en el nivel que exige la Superliga Española, es súper complicado remontar 4 puntos en este tramo final del set. Balón pasado y la vuelve a tirar fuera Juanmi González. Muy forzada esa colocación de Pernambuco. Ahora, tiempo pedido por Marcos Dreyer para darle información a sus jugadores ante el remonte de estos 3 puntos que iban por debajo, aproximadamente. Iban 18-23, si no me equivoco. 18-17-23. Así, probablemente intentará romper la racha también, que es lo que suele pasar después de un tiempo en el que se relaja el jugador. Contrario, cuando está en línea de saque. Esperemos que no sea así para los intereses de la UD Ibiza. Nervio de plomo, los que tiene que tener ahora Arthur Borges con su servicio. Silencio está pidiendo Perini la rotación antes de una posible falta de rotación a don Xavier Fernández Llano, el segundo colegiado. Buen saque, aún así buena recepción. Colocación a una mano. Llega Kairos para recoger ese balón. Colocación atrás. Y la vuelve a colar por en medio del bloqueo Rodrigo Pernambuco, que pone la primera bola de set y de partido para sus equipos y sus compañeros. 24 a 20, que va a intentar materializar y cerrar el set y el partido Juanmi González con su saque. Cerca Daniel Ruiz para darle ánimos y alguna instrucción a su compañero. Se cambia de lado Juanmi, probablemente buscando alguna zona en concreto del campo contrario. Balón altísimo la de Juanmi. Potentísimo, buena recepción de Raúl. Ese alma que cae en el suelo. No pueden levantar la UD Ibiza Ushuaia y consigue el punto 25. Set y partido. Se lleva el partido y los 3 primeros puntos el conjunto mallorquín para casa. La verdad que gran partido en la que ha ido muy por delante con su juego el Urbia Vole y Palma. Se saludan con el nuevo saludo protocolario, con el fin de no saludarse los equipos en la red. Hacemos el repaso de lo que ha estado deparando la jornada de hoy. Como decía, UB Villagrao pierde frente en un partidazo 2-3, con los parciales, si me deja el marcador online verlo, 25-15, 16-25, 25-19 y 15-25 y 14-16 en el último set, quinto y último set. Club Voleibol Almoradí pierde en casa frente al Melilla Sport Capital con los parciales 23-25, 21-25,
y 23 y 25, muy ajustado también el marcador. Seguimos con el Conecta Balear en Manacor frente al Club Voleibol Teruel, que se lleva el actual campeón, y felicitarlo por la Supercopa ganada al Unicaja de Almería. El Conecta Balear pierde 22 a 25, 19 y 25, 18 y 25. Se llevan los tres puntos el Teruel para su casa. 1 a 3 pierde, ha perdido el Ushuaia aquí en Esviver. 1 a 3 con los parciales 16, 25, 32, 30, 22, 25 y en el cuarto y último set 20 a 25. Nos vemos dentro de dos semanas. Un saludo y buenas tardes.